Y comenzamos a recorrer el país con nuestro bloque federal. Nos vamos puntualmente a una localidad que se llama Las Rabonas, esto es en Tras la Sierra, en la provincia de Córdoba. Todos los vecinos hace muchos años que están luchando contra la explotación privada del recurso más importante y vital que tienen, que es el agua. Así que vamos a conocer un poquito la situación con Nancy Vaca, de la Comisión de Agua y Ambiente de Las Rabonas. Nancy, muy buenas tardes. Nahuel y Amanda, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nahuel y Amanda, ¿cómo están? Excelente, gracias por este contacto y queríamos saber un poquito cuál es la situación que ustedes están atravesando ahora, porque tenemos entendido que quieren instalar una fábrica, ¿no? Una empresa, y esto atenta justamente también contra este servicio esencial que es el agua, ¿no? Sí, bueno, nosotros ahora estamos en una situación que sería la siguiente. Vuelve a reflotarse un proyecto que empezó en el 2010, trató de instalarse una planta embotelladora de agua de vertiente en un terreno, en la localidad de Las Rabonas. En esa época, viste, a veces los problemas de los pueblos pequeños son el tema del ejido y el radio aprobado. Entonces, recién en el 2016 tuvimos el radio aprobado de Las Rabonas, que en general no tenés ni el poder de policía, ni podés tomar ninguna decisión sobre tu ejido si es que no lo tenés aprobado. Entonces en esa época se vino a instalar una embotelladora de agua de vertiente que nadie la quiso, de ninguno de los de todos los gobiernos que pasaron hasta ahora, pero siempre trató de, se instaló igual la planta, sin autorización comercial de la comuna, sin habilitación para uso comercial, ni siquiera una habilitación de recursos hídricos para sacar agua para vender. Entonces, Nancy, nosotros esta ahí empezamos nuestra lucha. ¿De dónde es? ¿Qué capitales son esta fábrica? No, son capitales nacionales, es una persona que tiene un terreno ahí, pero de todas maneras ustedes saben que las vertientes, los recursos de agua, no pertenecen a nadie, en realidad son administrados por el Estado provincial. Y en principio, como todos sabemos, el agua es un recurso humano y animal, digamos, es un derecho más que nada. Entonces, no, acá en Las Rabonas no estamos de acuerdo, nunca estuvimos de acuerdo en que se utilizara las vertientes para vender el agua. De hecho, han salido camiones y camiones durante estos años llenos de botellas de plástico con agua. Hicieron un agua premium, salieron en ferias, en exposiciones, sin tener nunca una habilitación comercial. Y encima de todo esto, con la lucha del pueblo de Las Rabonas, que desde el 2010 hasta que logró su definitiva clausura en el 2016 y el 2017, una ordenanza de la comuna les volvió a denegar la habilitación comercial. Se estuvo en venta mucho tiempo, pero ahora con parece que esta gente vendió, o sea, asoció con otras personas y han vuelto con los tapones de punta, y encima de esto han ganado un amparo en la Fiscalía de Villa Dolores, que no nos entendemos cómo puede ser que una fiscalía, siendo de un lugar, Villa Dolores es acá a menos de 30 kilómetros de Las Rabonas, no comprende la situación. O sea, Córdoba, vos sabés que está en emergencia hídrica hace muchos años. No tenemos, o sea, el monte nativo de Córdoba ha sido devastado por los incendios y por las construcciones irregulares de country, fines de semana, etcétera. Este año tuvimos incendios, muchos incendios acá. Y el agua, específicamente en Las Rabonas, no es que sea escasa. Tenemos vertientes hermosas, tenemos ojos de agua. El tema es que en un pueblo que son 1.000 habitantes, o menos de 1.000 habitantes, tenemos más de 30 complejos de cabañas, que eso incluye 2 parques acuáticos. Si bien los parques acuáticos reciclan el agua, no es lo mismo que una embotelladora que la toma y se la lleva. Entonces, bueno, todavía la gente de Las Rabonas, hay gente que no tiene agua, o sea, que no tiene agua potable ni redes que estén bien saneadas. Y Nancy, así que nos parece una locura esto. Sí, señora. Con todo lo que nos estás contando, teniendo en cuenta también que viene ya desde hace 11 años, va a ser ahora en 2021, quería preguntarte cuál es la postura, ¿no?, de las autoridades municipales. Mira, en principio ninguna de las autoridades municipales, ni siquiera en el 2010, estuvieron de acuerdo porque, o sea, si vos estás en una comuna, viene un empresario a querer hacer algo en tu pueblo, se lo recibís, recibís la información, y bueno, en ese momento la persona que estaba en la comuna como que le pareció que nuestra agua se iba a conocer en el mundo, porque al principio venían con deleidades que le iban a exportar, etcétera. Pero jamás ningún intendente ni jefe de comuna firmó ninguna autorización comercial ni de ningún tipo.
O sea que en todos estos 11 años, cuando se sacó agua de las rabonas, se hizo un tinglado, se trajeron todas las maquinarias, se vendió el agua, se vendía por todos los lugares de Córdoba, se vendía en lugares de otras provincias, hubo varias clausuras y en este momento ellos están reflotando el proyecto y se avalan de un amparo que les da la Fiscalía de Villa Dolores, muy inhumano y cruel, porque en ese momento, cuando se hace la resolución en el 2016, la comuna no la publica en el boletín oficial. Entonces, con esa coma, ponle que es como una coma eso, porque no lo haya publicado en el boletín oficial, es un gran error, pero eso no significa que una fiscalía habilite un emprendimiento de ese tipo, más con algo como es el agua, que es un bien supremo de la humanidad y de los animales, como yo digo, porque, por ejemplo, acá arriba tenemos gente que vive en la sierra, que viven acá desde que nacieron, y donde pasaban las acequias, donde había agua en abundancia. Por ejemplo, ahora para darle de comer a sus animales tiene que desconectar una manguera y darle agua un ratito y volver a conectarle. Entonces, nos parece que es algo muy inhumano ante todo, y nos parece que siempre cuando pasan estas cosas son delitos ambientales, básicamente, porque no se puede, las vertientes no son de nadie, del ente privado. Y más teniendo en cuenta, Nancy, que el propio municipio está diciendo que no, ya hace más de 10 años, y por una medida judicial están, trabajando con un recurso natural que le pertenece a, que nos pertenece a todos, ¿no? Pero más que nada a ustedes que están ahí, que están sin agua, porque se la están llevando. Así que es tremendo lo que está pasando. Esperemos que esta nota llegue a donde tiene que llegar, y el reclamo judicial también, para que haya una solución. Muchas gracias, Nancy. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por llamarnos. Estamos en contacto para lo que necesiten. Un abrazo grande. Nancy Vaca, de la Comisión de Aguas y Ambiente de Las Rabonas, esta localidad en la provincia de Córdoba, se está quedando sin agua porque se la están llevando.